Buenos días, chicas, ¿cómo están? Bien, chicas, buenos días, Sol, buenos días, Carla. Vamos a comenzar hoy día la clase. Hoy día vamos a ver, hoy día referente a lo que es el tema de, a ver, a la cuenta de tres aparece el tema. Listo. Buenos días. Hola. Bien, chicos, vamos a comenzar hoy día la clase de Historia Universal. Bien, hoy día nos toca abrir el tema sobre la monarquía española. La monarquía española en el siglo XVI. Vamos a ver un poquito, vamos a hacer lectura y luego vamos a pasar a ver un video. Ya, y obviamente voy a dejar 5 minutos para que ustedes puedan resolver solamente esto de acá. Voy a hacer lo mismo el día de ayer, ¿no? Igual, lo tienen que contestar, me lo envían a mi número de teléfono, a mi personal, las 10 preguntas resueltas, y luego pasamos a ver en el video en la segunda parte. Bien, vamos a comenzar entonces con la monarquía española en el siglo XVI. Dice que la llegada de la Casa Austria o de Habsburgo se produjo como consecuencia de la política matrimonial de los reyes católicos, y a ella corresponderá culminar la unificación territorial de la península ibérica, incluido Portugal. Recordemos que Portugal para ese entonces, ya para que más o menos tenga una idea, Portugal pertenecía ya en ese momento a España, que todavía no existía, estamos hablando de eso antes del virreinato del Perú. La idea de España era expandirse, seguir teniendo más territorios. Por eso Portugal no existía para ese entonces. ¿Ya? Y un poco que hay un poco de historia universal, los árabes, ya, mientras que ellos estaban colonizando acá toda América, el nuevo continente, ellos iban siendo colonizados por los árabes. Por eso gran parte de España, por ejemplo, en el lado sur de España, Tenerife, la Cataluña, se habla el idioma catalán. El idioma catalán es el español con el árabe. ¿De acuerdo? Se entiende un poco, sí, pero hay palabras que están en árabes que tienes que tú que identificar, ¿no? Ya. Ese se le llama, tiene otro nombre allá, muy aparte de catalán, tiene otro nombre, ¿ya? Bien, sigamos entonces. La expansión americana, bueno, y la llegada de la expansión americana. Además, su llegada significó debido a sus intereses patrimoniales en Alemania y los Países Bajos. La entrada de España en la política europea como potencia de primer orden. El periodo de expansión política y económica en el siglo XVI corresponde con los reinados de Carlos V y Felipe II, llamados los Austrias Mayores, mientras que los reinados de Felipe III y Felipe IV y Carlos II, llamados los Austrias Menores, corresponden al siglo XVII, en la que se produce el declive. Es decir, ahí vamos a ver los dos, es como el caso de cuando hablamos en la época de los del Inca, los Anancusco y los Urincusco, pasó lo mismo acá, en esta parte, en la Austria Mayor y la Austria Menor. La Austria Mayor lo formó Carlos V, Felipe II, mientras que la Austria Menor lo formó Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Es decir, ahí un poco la variedad en este tipo de monarquía. Antecedente de los reyes católicos, Isabela de Castilla y Fernando de Aragón, casados en el año 1469, heredan respectivamente sus coronas en 1474 a 1479.
Una vez afianzados en el trono, los reyes católicos recortaron el poder de la nobleza, estableciendo la Inquisición y crearon la Santa Hermandad, policía rural, para combatir el bandolerismo. El año clave de su reinado fue el año 1492, pues en este año se producen, uno, la conquista de la Granada. En este reinado estuvo dominado por los moros, liderados por Boabdil, quien fue obligado a huir. Esto, sumado el sostenimiento del reinado de Navarra, les permitió conseguir la unificación territorial. La unificación de los judíos en España, coexistían tres religiones: el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Los reyes católicos emprendieron la tarea de unificar la fe, imponiendo en todos sus estados el catolicismo. Miren, si se dan cuenta un poco, es cuando uno se pone a leer en la monarquía española, un poco que se pone a recordar la época del virreinato en el Perú. Si nos detenemos un poco referente a cómo son los antecedentes de los reyes católicos hicieron o dieron como inicio lo que se llama la Inquisición, lo que acá en el reinato peruano se le llamó la Santa Inquisición. ¿De acuerdo? Aparte, tuvieron un policía rural para combatir lo que es el bandolerismo, que en pocas palabras, las revoluciones. Es como el caso cuando Túpac Amaru se sublevó, hizo la revolución de Túpac Amaru II, y acá tenían a personas encargadas de combatir, tenían un nombre, brigadieres, que se encargaban de combatir a favor de los virreyes, que eran representantes tanto de la reina como rey en España, ¿ya? Entonces, ellos querían totalmente expandirse. Uno de los puntos también era lo que es el catolicismo. Por eso el nombre de los reyes católicos, porque ellos no aceptaban otras religiones, ¿no? En el caso del judaísmo, en el caso del islamismo, en el caso del cristianismo, ¿no? Entonces, un poco que en ese aspecto había esa disputa, ¿no? Otro aspecto fue el descubrimiento de América, que ayudaron al genovés Cristóbal Colón en forma eficaz, interponiendo su influencia para que el marinero consiguiera barcos y bomberos. Y perdón, y hombres, bomberos. Y hombres. Vamos con la línea de tiempo, vamos a entender ahí lo que es que el año 1492, que justo comienza con el reinado de los reyes católicos, es el descubrimiento de América, el 12 de octubre. Luego, en el año 1510, Rafael pinta la escuela de Atenas. En el año 1516, Carlos I asume el gobierno de España. En 1555, Felipe II asume el trono de España. Y en el año 1558, España protagoniza una guerra contra Inglaterra. Si hacemos un alto entre el año 1516 y 1555, recordemos lo que hablamos a un inicio: la Austria menor y la Austria mayor, ¿sí? Si hacemos un poquito esa parte, estamos teniendo en cuenta Carlos I y Felipe II. Felipe II fue parte de la Austria mayor, ¿de acuerdo? ¿Ya? Carlos I no perteneció a ningún grupo. Solamente estuvo Carlos V y Carlos II. Si te das cuenta, hubo un reinado independiente y hubo un reinado que pertenecía a la Austria menor. Digamos, las Austrias mayores, gobierno de Carlos I a Carlos V, ¿sí? Carlos I de España y Carlos V de Alemania nace y se educa en Gante en 1500 y muere en Yuste en 1558. Era hijo de Felipe el Hermoso y de Juana la Loca, y nieto de los reyes católicos. Gracias a la política matrimonial, el rey católico recibió una amplia herencia, lo que le permitió sentar las bases de su amplio imperio. En el año 1504 murió Isabel la Católica, y en 1506 Felipe el Hermoso, y ante la incapacidad de Juana la Loca, Fernando ejerce la regencia en Castilla hasta su muerte en el año 1516. En este año asumió el trono español, y en 1520, por una elección imperial conocida como la Bula de Oro, asumirá el trono, ¿no?, del Sir
que es por eso que se le conoce como Carlos I en España y Carlos V en el Circuit. ¿De acuerdo? Principales hechos de su gobierno. La sublevación de los descomuneros de Castilla, a causa del aumento de impuestos por cubrir los gastos de la coronación imperial y la concesión de cargos extranjeros, esta sublevación fue dirigida por Juan Padilla, Juan Bravo y Pedro Maldonado, que fueron derrotados en la batalla de Villaral y ajusticiados, ¿no? Paralela a la revuelta de los comuneros en Castilla, en Aragón se produce las Germanias, Guerra de Italia, enfrentamiento contra Francia que tuvo como rivalidad personal contra el rey Francisco I. Ambos fueron candidatos del trono imperial de Sigir, donde venció Carlos. Lucha contra los turcos. Los turcos habían tomado Constantinopla en el año 1453. El sultán Solimán el Magnífico arrebató Rodas a los caballeros de San Juan en 1522. El emperador le cedió entonces Malta y en 1526 conquista Hungría amenazando las posesiones de los Habsburgo. Viena fue sitiada dos veces. Reforma luterana. Es la dieta de Worms, 1521. El emperador manifestó su posición a Lutero y su defensa de la Iglesia Católica, aunque presionó al Papa para la celebración, para que celebrara un concilio que acometiera la reforma de la Iglesia. Su estancia en España, 1522-1529, le impidió mantener el control y la reforma luterana se extendió rápidamente, es decir, no se pudo hacer nada. Organización de las colonias, se establece respectivamente los virreinatos de Nueva España, con capital de México y Perú, con capital de Lima, gobernados cada uno de ellos por un rey, representante de rey. El gobierno de Felipe II, cuando accede el trono en 1556 contra ya con una amplia experiencia en el gobierno de España, que ejercía desde el año 1543, en nombre de su padre Felipe II, gobernó desde Madrid a Escorial, apoyándose en sus 14 consejeros. Principales hechos de su gobierno, la sublevación de los Países Bajos. La causa del problema son la resistencia hacia su monarca que pretendía gobernar Flandes desde España y la difusión de calvinismo de Felipe II. No estaba dispuesto a consentir y decía, prefiero morir antes de gobernar sobre herejes. La guerra contra los turcos, a causa de que estocalizaban el comercio, su intención de imponer el islamismo, los turcos le quitaron a los venecios, aliados de Felipe II, la isla de Chipre. Conquista de Portugal. Luego de la muerte del rey de Portugal, Sebastián aprovechó la ocasión para reclamar los derechos sobre el trono. Derrotó a los portugueses en la batalla de Alcántara en 1580, terminando la ansia unificación territorial empezada por los reyes católicos. Guerra contra Inglaterra, enfrentamiento contra el gobierno de Isabela I, debido a los continuos asaltos de los corsarios ingleses hacia los puertos americanos y para vengar la muerte de María Tudor, hermana de Isabel, que fue esposa de Felipe II. Bien, entonces, acá algunos acontecimientos que ocurrieron durante todo el trayecto de la monarquía española en el siglo XVI, ¿ya? Vamos a ver ahorita un video, ¿ya? Si es que el tiempo nos gana, o no, vamos a una cosa, para que el tiempo no nos gane. Ahorita lo que van a hacer, y les voy a dar tan solo 10 minutos, nada más, 10 minutos, van a hacerme esto de acá. Actividad de aplicación. De la 1 hasta la 10. Como el día de ayer, la contestan, me envían las respuestas por mi WhatsApp en el personal o le toman la captura. Ustedes ya verán cómo lo trabajan, ¿no? Ya ustedes ven cómo lo trabajan. Y luego, cuando se acabe la hora, obviamente, en la siguiente hora paso a ver lo que es el video, ¿ya? De ese video vamos a hacer un trabajo también como el día de ayer que hicimos en Historia del Perú, ¿ya? Comiencen a trabajar, chicos. Comenzamos. Va. Ahí le envío, profe.
Buenos días, Cristóbal. A ver, Cristóbal, ahorita el trabajo es realizar lo que estoy ahorita presentando en pantalla, de la 1 a la 10, pero tienes que leer lo que está en la parte de arriba, todo referente a la monarquía española del siglo XVI. De ahí tienes que contestar las preguntas que están abajo, para ahorita. Tienen 10 minutos. ¿Quedó claro, Cristóbal? Confírmame. Ok, muy bien. Cinco minutos, chicos, vayamos terminando. Cristóbal, Carla y Zoe.
¿Cómo vamos, Carla? Soy Cristóbal. Carla, Cristóbal, vamos terminando. Bien, ya vamos terminando, chicos. Tienen que enviarme. Ya tengo solamente el de Jellington y de Soy. Carla, Cristóbal.
Muy bien, Cristóbal, faltas tu hijo. Bien, faltaría solamente Cristóbal. Bien, bien chicos, ahora vamos a salir, ¿ya? Y vuelven a entrar al link que les voy a enviar ahorita, ¿ya? Para poder ver el trabajo que vamos a hacer con referente al video, ¿ya? Nos conectamos en 2 minutos. Bien, bien, bien. Ahora vamos a ver un video. Quiero que estén atentos porque de ahí, terminado, yo termino la clase a las 12. Todo termina yo a las 12. A esa hora yo estoy enviando tres preguntas referente al video. ¿Cuáles serán? No lo sé, pero son tres preguntas referente al video. Así que atentos porque esta vez no te voy a decir ahorita las preguntas. Por eso quiero tu atención en el video. ¿Ya? A ver. Bien, chicos, reciban un saludo del colegio. Conversar sobre la monarquía práctica del absolutismo, ¿no? Práctica del absolutismo, ¿no?
Vamos a continuar hablando sobre Ahora sí, comparto, ya voy a compartir. Voy a agrandar la pantalla. Bien, repito, quiero su máxima atención porque de acá yo voy a sacar tres o cuatro preguntas. Ya, atentos, por favor. Comenzamos. Las monarquías europeas que se desarrollaron durante el siglo XVI, ¿no? La etapa del absolutismo, ¿no? Bien, empecemos, chicos. Hoy día vamos a conversar sobre la monarquía francesa del siglo XVI. Bien, para hablar de la monarquía francesa del siglo XVI tenemos que hablar de sus orígenes, ¿no? Cómo surge. Y vamos a recordar que el origen de esta monarquía se remonta al Tratado de Verdún, ¿no? En el año 843, cuando Francia se separa del Imperio Carolingio, ¿no? Bien, el primer rey de Francia va a ser Carlos el Calvo, ¿bien? Pero para el siglo X, la familia Capeto va a asumir el control del Estado francés, ¿no? Y el primer rey de esta dinastía Capeto será Hugo, quien es el que da el nombre a esta dinastía, ¿no? Quien va a ser elegido por voluntad de los nobles. Los nobles fueron los que terminan eligiendo a Hugo Capeto, ¿no? Y bueno, de esta dinastía, entre sus principales monarcas, van a destacar Felipe Augusto, Luis IX, ¿no? Y Felipe el Hermoso. Bien, pero continuamos hablando. Bien, bueno. Vamos a ver un poco de las dinastías francesas que se desarrollan entre el siglo X al siglo XVI. Y iniciamos conversando sobre los Capetos. Bien, ahorita hace un momento hicimos una pequeña mención de ellos. Los Capetos van a gobernar continuamente desde el año 987 hasta el año 328, ¿no? Y como lo mencioné hace un momento, el nombre de esta dinastía viene por el primer rey Hugo Capeto, ¿no? Que era duque de París, quien toma el reino de Francia a la muerte del último rey de la dinastía carolingia, Luis V, el perezoso. ¿De chicos? Bueno, los Capetos van a asegurar el dominio de Francia, de la mayoría de los territorios franceses, ¿no? Y los Capetos, inteligentemente, para evitar conflictos hereditarios, que quiere decir para evitar que los herederos al trono peleen entre sí por la corona, decidieron asignar a los herederos al mismo año que se coronaba. ¿Qué quiere decir? Cuando un rey Capeto se coronaba, el día, ese año que se había coronado ese rey, designaba a su heredero, quien lo reemplazaría cuando él muriera, ¿no? Entonces, de esta manera aseguraban evitar conflictos hereditarios. Bien. Los reinados que más van a destacar durante estos siglos van a ser los reinados de Felipe II Augusto, que gobernó entre 1180 a 1223 en Francia, y se caracteriza porque va a fortalecer la monarquía y va a quitar poder a los nobles, ¿no? Y va a establecer a París como su capital. Luego tenemos a Luis IX o San Luis, ¿no? Que gobierna entre el año 1220 al 1270, que fue un rey devoto católico, enemigo de la corrupción y se caracteriza porque dirigió la Séptima Cruzada, ¿no? Luego tenemos a Felipe IV, el Hermoso, bien, que va a gobernar entre 1285 y 1314. ¿Por qué es famoso Felipe IV? Porque va a ser responsable del traslado de la sede papal a Aviñón, ¿no? Cuando hay este problema del papado, van a haber dos sedes, ¿no? Una en Aviñón y otra en Roma, en el año 1309. Pero también se caracteriza porque persiguió y suprimió a la orden de los templarios, ¿no? Esta orden de sacerdotes guerreros que se funda o aparece durante las cruzadas y que posteriormente irá ganando poder económico, ¿qué es lo que pasa? Que
este rey se presta mucho dinero de esta orden y para no pagarles simplemente decidió perseguirles y acusarlos de herejía, ¿no? Torturándolos y matándolos en la hoguera. Bien, por eso se caracterizó Felipe IV el Hermoso. Bien, chicos. Ahora, después de la dinastía de los Capetos surgirá la dinastía de los Valois. Pero ¿cómo aparece la dinastía de los Valois? Cuando muere Carlos IV, ¿no? En el año 1328 deja sin heredero varón. No hay un heredero varón. Y otra rama más joven de la dinastía de los Capetos, los Valois van a tomar el control del reino en Francia, ¿no? Pero se va a dar un problema por la sucesión, porque va a haber problemas por las para quién ver quién va a ser el heredero al trono, quién tendrá la corona, ¿no? Al surgir ese problema por la sucesión, los ingleses o Inglaterra deciden intervenir porque buscaban hacerse del reino de Francia, no pretendían el trono francés. Y la nobleza francesa, que se opuso terminantemente a tener un rey inglés, apoya a Felipe VI Valois, ¿no? Esto va a originar la famosa Guerra de los 100 años, ¿no? Que sí duró 116 años. ¿Bien? Que ya cuando se culmina esta guerra con el triunfo francés, con el definitivo triunfo francés, ¿no? Cuando toma el trono después de esta guerra, Luis XVI, ¿no? Ya se consigue un poder real más consolidado dentro de Francia, ¿no? Francia, que estaba un poco convulsionada al luchar contra un enemigo en común, fue que era un enemigo extranjero, todo, tanto los nobles como el pueblo francés se une, y esto va a facilitar que para cuando Luis XVI tome el gobierno, ya se haya consolidado más su gobierno, ¿no? Y se den los primeros pasos para que se cree el absolutismo francés. Bien, chicos. Ahora, dentro de los principales reyes de los Valois, o de los Valois, perdón, que así es como se pronuncia, tenemos a Francisco I, quien gobierna entre 1515 a 1547. ¿Por qué se caracteriza Francisco I? Porque va a enfrentarse a Carlos V o Carlos I, rey de España. ¿Se recuerdan que habíamos conversado sobre ello cuando hablamos de la dinastía española, ¿no? Se va a enfrentar a Carlos V, que también era emperador de Alemania, ¿no? ¿Por qué? Porque él pretendía conquistar Italia, pero será derrotado en Pavia en el año 1525. Luego tenemos a Enrique II, que va a gobernar entre 1547 y 1559. Él se va a caracterizar porque va a perseguir a los protestantes, ¿no? Recuerda que en esta época también se estaba dando ese problema con la religión, ¿no? Que surgen los protestantes. En Francia a los protestantes los llamaban hugonotes, ¿no? Entonces Enrique II persigue a los protestantes y también reinicia el conflicto con España de nuevo, pero también va a ser derrotado definitivamente, ¿no? En la batalla de San Quintín en 1557, que finalmente se firmará la paz de Cateau-Cambrésis para evitar que Francia y España vuelvan a luchar, ¿no? Y con esto se acaban las pretensiones francesas de conquistar Italia, ¿no? A la muerte de Enrique II, lo va a suceder su hijo Francisco II, pero su gobierno será muy corto, ya que era un joven muy enfermizo, ¿no? Y al morir Francisco II, lo reemplaza su hermano Carlos IX, que va a gobernar de 1560 al 1574. ¿Por qué se va a caracterizar el gobierno de Carlos IX? Primero, porque va a estar fuertemente influenciado por su madre, Catalina de Médici. ¿Se recuerdan que habíamos hablado algo de los Médici? Que eran una familia muy poderosa venida de Italia. ¿Bien? Poderosa porque tenían un gran poder económico, ¿no? Y precisamente durante su gobierno de Carlos IX y con influencia de su madre, se va a dar una gran lucha contra los hugonotes, ¿no? O los protestantes. Y finalmente se va a dar una gran matanza de los protestantes, ¿no? La denominada matanza de San Bartolomé, que supuestamente se cree que fue Catalina de Medici quien organizó esta matanza, ¿no? Luego tenemos a Enrique III, que va a gobernar entre 1574 y 1589, ¿no?
su gobierno se caracteriza porque participó en la guerra de los tres Enriques por derrocar al rey alemán, ¿no? Muy bien. Bien, chicos, y al terminar la dinastía de los Valois, aparece la dinastía de los Borbones. Bien. Hace un momento habíamos comentado del gran conflicto que se estaba dando en Francia. Francia estaba muy convulsionada durante esta etapa por la lucha entre los católicos y los protestantes. Pero para el año 1590, la nobleza se va a reunificar de nuevo después de este conflicto que tenían entre católicos y protestantes. Se van a reunificar y van a escoger al hugonote, porque era un protestante, Enrique de Borbón. En 1593 lo van a escoger para que sea rey, pero con la condición de que eso se convierta al catolicismo, ¿no? Convirtiéndose al catolicismo, será nombrado rey de Francia, ¿no? Se dice que este rey dijo una frase antes de ser coronado, ¿no? Que era: París bien vale una misa. Entonces, después de ello, va a ser reconocido como Enrique IV, rey de Francia, ¿no? Y fundador de la dinastía de los Borbones. Enrique IV se caracteriza porque durante su gobierno ordena la reconstrucción de la ciudad de París, ¿no? La cual va a convertir en la capital permanente del reino de Francia y sede de la monarquía, ¿no? A que hasta el día de hoy es capital de Francia. Y también se caracteriza su gobierno porque precisamente el 13 de abril de 1598, durante su gobierno, se va a consolidar la paz con el edicto de Nantes, ¿no? Que va a garantizar a los hugonotes, que eran los protestantes, libertad de conciencia, libertad de culto, o sea, que pueden predicar su culto, y derechos políticos y militares, o sea, se les permite abiertamente ser protestantes, ¿no? Y con esto se sella la paz interna de Francia. ¿Bien, chicos? Entonces, de esa manera es como se desarrolló la monarquía francesa durante el siglo XVI. Bien, acá les estoy dejando su... Bien, bien, bien. Un ratito, chicos, un ratito, porque esa no es la tarea. La tarea Va a ser... no es esa, es otra tarea que te voy a dejar. ¿Ya? Ya, el video también lo voy ahorita a enviar nuevamente, lo voy a reenviar para que ustedes lo puedan nuevamente ver en su casa y y puedan hacer lo que les estoy mandando, ¿eh, chicos? Un ratito, chicos, que el internet está lento. Bien, hemos visto los dos tipos de monarquía, la monarquía de española que la acabamos de ver, ahora estamos viendo la monarquía francesa. Voy a mandar el link de la clase, perdón, del video, un ratito. Un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Enviar el link ahorita ya. Un gatito, un gatito.
Muy bien, ya tengo la tarea, ya la tengo lista. Son tan solo, a ver, son dos preguntas que es solamente para rellenar y hay dos, cuatro, y hay una que vienen cuatro preguntas, que es para que usted lo puedan contestar. Ya chicos, eso en un rato se los voy a enviar. Este trabajo que estoy dejando, que es sobre la monarquía francesa, porque en ese mismo lapso que pasaba en España, también estaba pasando los cambios en toda Europa. En realidad, los cambios se realizó en todo el viejo continente. Y obviamente que también afectó a nosotros como virreinato. Bueno, ligeramente nos afectó porque al final los españoles comenzaron a dejar los virreinatos porque estaban pasando ellas las invasiones de los árabes. ¿Ya? Entonces, por estar más cerca al lado de África, por ese sentido un poco que comenzaron los problemas y obviamente que también dejó que ya la parte de la, que le puede ser de la, interés o estar siguiendo el virreinato acá en el nuevo continente, con lo continuaron, dejaron. Como que también abandonaron a sus virreyes también por ese motivo. ¿Ya, chicos? Bien. A ver, Cristóbal, no te olvides de enviarme el trabajo que necesito para hoy día, ese trabajo para hoy. ¿Ya? ¿Ya? Ya, y el resto que sí me han mandado, ¿ya? Como también del mapa que dejé el día de ayer, solamente me han dado tres alumnos, el resto no me ha dado, así que por favor, ya saben, tienen que enviármelo para yo poderlo revisar. Ya chicos, nos estamos viendo el día lunes. Buen fin de semana, cuídense, bendiciones. Yo lo veo un día y yo tengo su Ok.